don René Hércules Zavala y a la concejala señorita Eloísa Herrera. En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Indígena, que se celebra hoy, 5 de septiembre de cada año, la ilustre municipalidad y el equipo de salud intercultural del CESFAM de Mendoza les da la más cordial bienvenida y los invita a participar en nuestro primer conversatorio denominado El liderazgo tiene cara de mujer. Experiencia de liderazgo de mujeres mapuches en organizaciones sociales y territorios. Se dirigirá a los presentes el señor alcalde de la comuna. Muchas gracias. Buen día. Hoy, 5 de septiembre, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer Indígena. Sin duda que para nosotros es un día especial, para ustedes es un día especial, porque debemos ir generando conciencia, debemos ir generando espacios para que ustedes puedan empoderarse, para que ustedes puedan entregar de una vez por todas todos los conocimientos que tienen a las nuevas generaciones. Una instancia que nosotros como municipalidad de Melipeuco queremos generar, y que no solamente sea un día, que no solamente sea hoy 5 de septiembre, en donde conmemoramos, en donde recordamos, en donde generamos un poco más de conciencia, sino que sean todos los días, que podamos generar espacios que permitan acortar estas brechas, para que de una vez por todas ustedes tengan el espacio que se merecen. En lo personal, como alcalde joven de la región de la Araucanía, de Melipeuco, estoy muy orgulloso, muy contento de poder tener este primer conversatorio que ustedes van a guiar y van a liderar. Para mí es muy importante, como lo mencioné hace un rato atrás, es muy importante contar con ustedes y que ustedes tomen las riendas de una vez por todas de nuestra sociedad. La mujer debe generar y debe liderar de aquí para adelante a nuestra sociedad de una vez por todas. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es una actividad que la estamos haciendo con mucho respeto, con mucho cariño, y espero también que se puedan sentir orgullosos de lo que se está haciendo hoy día también en conjunto con todas ustedes. Muchas gracias y esperamos contar no tan solo hoy día, sino que todos los días del año, y en especial esta semana que tenemos preparado para ustedes con mucho cariño, en donde vamos a celebrar el aniversario también de Melipeuco. Muchas gracias y bienvenidas a su casa. Gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida de nuestro señor alcalde. En el último tiempo hemos visto cómo los movimientos sociales han tomado una relevancia político-social importante, y en ello hay mujeres que encabezan las discusiones y se han convertido con el tiempo en líderes de opinión. Por otro lado, la imagen de la mujer indígena ha sido destacada por la presencia significativa de la Lamien Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constitucional, instancia en la que todo el país pudo ver y reconocer cómo una mujer mapuche encabeza un proceso trascendente
en la historia política de nuestro país. Saludamos con especial atención a las siguientes mujeres que se encuentran aquí: Silvia Jara Bustos, Yoli Obando, Hilda Millagual, Filomena Mariqueo Millahueque, Mirta Sepúlveda Llenao, Cecilia González Calfullán, Gloria Melillán Antimán, Margarita Huenchumil Dienlaf, Aurora Blanco Cuminao, Miriam Díaz. Marcelina Montiel, Aida Bustos Paredes, Rosa Romero Queupumil, Sandra Leonard González, Gloria Alarcón, Marcelina Gutiérrez Alonso, Raquel Blanco, Marisol Canfullán Juanico, María Luisa Porma Pizunman, Eliana Porma Hidalgo, expositores, Mulfen Melillán, defensora del Truful Truful. Mujeres, líderes y participantes destacadas de nuestra comuna en artesanía, cosmetología, turismo mapuche, monitor intercultural, gastronomía mapuche, defensora del Truful Truful, Huerquén y la Huentuchefe, presidentas de comunidades indígenas y comités, mujeres destacadas en todo ámbito. A continuación, los alumnos de la Escuela Palihuepillán quieren saludarlas y festejarlas en este día tan especial con un número artístico que han preparado con mucho cariño para ustedes. Por rumbo de la
Ceremonia. Ustedes pudieron observar a sus profesoras comprometidas, a su directora, la señora Miroslava Torres, y a todas las estudiantes, ¿cierto?, que estuvieron aquí realzando este día tan especial. Las invitamos a iniciar el conversatorio. El liderazgo tiene cara de mujer, experiencia de mujeres mapuches en organizaciones sociales y territorios. En esta ocasión lo moderará la señorita Caterina Palma Millanao, terapeuta ocupacional, parte del colectivo Chilihueque y Troquinche de la Universidad de la Frontera, estudiante del Magíster de Salud Pública de la misma universidad. Bueno, Marimari Pulamien, Chabupain. Ya me presentaron en Winkasungú, así que Mapuzungú me habla. Incheta Caterina Palma Millanao Piñan, Temuco Cheta Inche. Tani mapuche, folil, tani ñuque, me omulei. Fei te gualda miana huichalá, piñei, ca quichatúe mapumeu tui. Inche terapeuta ocupacional ñen, ca chilcatuquén, magista en salud pública, Universidad de la Frontera. Conculén, inche conculén, colectivo Chilihueque, ca troquinche ufromeu, una
agrupación triestamental dentro de la universidad. Menayikelen tañipike, taimulen nuchamkawummeu, pulamien. Primero, para contextualizar, el Día de la Mujer Indígena se instauró a nivel internacional en 1983 y no es azaroso, sino que es porque queremos conmemorar a la Damián Heroína Aymara Bartolina Sisa, que lideró numerosas revueltas ante la dominación colonial española del siglo XVIII. Es por esto que el objetivo de este día es rendirle tributo y visibilizar sus acciones y el de todas las mujeres indígenas en favor de sus naciones y territorios. Las mujeres indígenas fueron y somos parte fundamental en la lucha de nuestros pueblos, garantes de la cultura, de la defensa de los territorios, del Ichopilmañán y del Cumemañán, tanto nuestras familias como nuestras comunidades. En la actualidad podemos ver cómo la figura de la mujer indígena se levanta y dignifica ante la opinión pública, lo cual genera un impacto positivo en todas las generaciones. No obstante, es importante no olvidar que nuestras ancestras, madres, abuelas, puñañá, pulamien, en cada una de ellas existe una historia de lucha, una resiliencia y una dignidad inherente. Es por eso que estamos acá, para poder conversar sobre el rol actual de la mujer mapuche y los distintos tipos de liderazgos que ejercen, las distintas luchas que llevan y expresiones de Taín Mapuche Somonien. Para comenzar, vamos a dejar a la Lamien Mulfen Melillán, del territorio de Palihuepillán, para que nos comente de su trabajo, su Weichan. ¿Después puedo sacar el micrófono? ¿Me tengo que hacer? Mari Mari Guampuche, Mari Mari Popa Pai, Pola Mien, Popa Chachay, Mulelo Tatfa Trawunmo, Alcalde, Puzomo Mapuche, Kano Mapuche Cafei, Incheta Molfen Melillan Piñen, Palihuepillan Tañitubun, Ñuquenyan Tainche, Somongen, Mapuche Somongen Tainche, Kimelfeta Cafei Ñen, Mongelenta. Lelfon Palihuepillán, los Palihuepillán, niña tufeta kafeita inchenyen, y fantepomo soita ngutramkain, comera kisuam tripayaita tufachisungu, Día Internacional Conmemoración de la Mujer Indígena, y come ngutramkain, come rakisuainta tufachisungumu, y bueno, agradecer a las personas que en este día están aquí, mujeres, hombres también, a las papay que se encuentran aquí en este trabón, a los lamien también que están participando, que es importante también que estén escuchando hoy, no solamente es un tema, cierto, es una conmemoración de la mujer, pero también los hombres, los huentos, son parte también de este aprendizaje en el que estamos hoy en día y que hemos venido también caminando desde muchas generaciones atrás. Bueno, como decía, mi nombre es Mulfen Melillán, pertenezco al LOF de Palihuepillán, del territorio de Yaima. Soy mamá, soy mujer mapuche y soy profesora también. Y hoy día me invitaron a participar de este conversatorio un poco para mostrar desde mi experiencia cómo ha sido también mi proceso como mujer mapuche, estar aquí hoy día con mi tukulubún, hablando también en público y lo que hemos estado haciendo también en diferentes ámbitos como mujer. En la familia, en el territorio, en el trabajo, en organizaciones. Y bueno, entender que hoy día estamos en un momento bien especial, no solamente como sociedad, como pueblos también, como territorio, como mujeres. Hemos tenido hartas experiencias iniciando desde nuestra familia, ¿cierto? Muchas situaciones también que hemos vivido a través del tiempo. Y bueno, yo voy a pasar a hacer una pequeña presentación, espero que podamos participar también, me gustaría mucho que pudieran luego al terminar poder hacer consultas, poder hacer comentarios, de eso se trata un poco el conversatorio, ¿cierto? Que podamos todas y todos interactuar a través de preguntas, comentarios y como decía, solamente lo que yo voy a mostrar un poco parte de lo que yo he aprendido, lo que he vivido también como mujer. Mencionar, como decía Denantito, que todas hemos tenido experiencias distintas, crianzas distintas,
pero de alguna manera coincidimos siempre en alguna cosa. Así que espero que podamos revisar este material que voy a compartir y luego, como decía, ojalá que podamos preguntar, conversar en relación al tema, todas y todos aquí en este espacio. Ahí sí, ya. Fele, voy a iniciar entonces este pequeño Notre Dame Can. La verdad es que hablar de la mujer es hablar de muchas cosas. Es hablar de la vida, es hablar del amor, es hablar de la educación, es hablar de política también. Hay muchas cosas que se pueden tratar desde solamente desde la palabra mujer. En Mapuzungún decimos somo. Decimos papay, decimos malén, decimos pichiquesomo también. Hay muchas formas también de dirigirnos hacia las mujeres, dependiendo de las edades que tengan. Bueno, acá hay una imagen de una ñaña, ¿cierto? Y dice acá, no sé si se ve ahí, ¿todos pueden ver? ¿Sí? Conmemoración, Día Internacional de la Mujer Indígena. ¿Por qué hablamos de una conmemoración y no de una celebración? Como decía bien la Lamien en la presentación, conmemorar significa recordar. Recordamos en este momento a una lamiana aymara, Bartolina Sisa, que como se mencionaba también, ella un 5 de septiembre, no recuerdo en este momento el año, fue asesinada, torturada, por levantarse en defensa de su territorio. Ella luchó junto a los hombres, ¿cierto?, en la invasión de los españoles, ¿cierto?, la conquista, la llamada conquista, y ella participó de manera... a la par junto a su esposo en esta guerra, en este Huichán, y de esa manera ella tuvo ese fin tan triste y que fue, como mencionaba yo, asesinada, torturada por defender lo que para ella era justo, por defender su vida y defender también su territorio. Entonces por eso conmemoramos y no celebramos, porque una muerte nunca puede ser un momento, cierto, de alegría, y menos en cómo se dio para ella también. Y desde ese momento entonces se instaló este día y como sociedades también, como pueblo, estamos también participando de este recuerdo de aquella mujer que seguramente en esos tiempos tuvo harta lucha, ¿cierto? Harta lucha. Y todavía hay mujeres que también siguen ese camino. Bueno. Yo voy a hablar igual un poco del rol histórico que ha tenido la mujer. Siempre cuando hablamos de algo importante, a mí me parece que es fundamental también volver un poco hacia atrás para ver cómo estamos hoy en día en el Fantepo. Puse aquí algunos temas, ¿cierto? Que desde muy, por lo menos desde lo que conocemos desde el Mapuche Kimón, la mujer siempre ha tenido un rol fundamental en relación a la formación de la persona, a la educación, como se puede decir. La mujer siempre es la que principalmente ha transmitido el kimón a través de diferentes acciones, a través de la alimentación, a través del trabajo en el hogar, a través de la agricultura, a través del olcantún, la música y otras actividades como las que justamente aquí mostraban las pichiquesomos, ¿cierto? Que han sido principalmente rol de la mujer en el hogar y en los territorios en general. Puse también acá algo que me parece muy importante que no podemos dejar de mencionar también es la vulneración en los derechos históricos que hemos tenido las mujeres. Desde nuestras abuelas y bisabuelas y todas las generaciones hacia atrás sabemos y entendemos como sociedades, como pueblo, como personas que las mujeres por generaciones hemos sido vulneradas en nuestros derechos.
Por dar un ejemplo, antiguamente las mujeres no tenían el derecho de elegir, por ejemplo, con quién casarse, con quién formar una familia. Muchas veces eso era a través de un trato que hacían las familias, y a las mujeres no se les preguntaba si ellas querían o no formar esa familia. ¿Sí? Solamente como un ejemplo. Yo creo que aquí, sobre todo las papás, deben tener muchos recuerdos de cómo se dio antiguamente, incluso esas relaciones en los hogares, con las familias, ¿cierto? La violencia, que es algo que traspasa a las generaciones. No estamos hablando solamente de lo que ocurría antiguamente. La violencia hoy en día se ve de diferentes formas. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia simbólica. Y eso es real, y somos parte de eso también. Y algo importante, igual que por generaciones, históricamente, la mujer siempre ha sido también la defensora del Itrofilmonien, de la biodiversidad, de la vida en general. ¿Cómo ha sucedido eso? A través del el conocimiento que tienen las mujeres, por ejemplo, en relación a las semillas, a los procesos de la naturaleza, ¿cierto? Son ellas las que también han cultivado ese quimón y lo han traspasado también de generación en generación. Tenemos aquí también casos muy cercanos de algunas mujeres que han trabajado en la defensa del territorio, como por ejemplo la famosa papá y las hermanas Quintremán, que yo creo que todos aquí más o menos ya las conocemos, ¿cierto? Ellas de hace mucho tiempo estuvieron ahí, se hicieron entre comillas famosas por lo que estaba pasando con la represa de Enralco, ¿cierto? Tenemos también a la mien Francisca Linconao, que para llegar a donde está ya tuvo que pasar procesos muy difíciles de llegar a estar presa, detenida por algo que nunca se verificó, ¿cierto? Ella es una machi y hoy día está en un espacio político también hablando en Mapuzungún, hablando de los derechos como mujeres mapuche y otras cosas. Tenemos también casos como caso emblemático Bartolina Sisa, ¿cierto? Y otras somos también. Y tenemos también un caso que involucra también en la defensa del territorio, que es Macarena Valdés, que también fue asesinada en un contexto de defensa del territorio. Y bueno, acá en la presentación se dijo que yo era defensora del Truful Truful. Yo creo que todas las personas que habitamos el territorio debiéramos o somos también defensoras y defensoras del Truful Truful. Yo acá no vengo a representar, no podría yo representar a un Ñen, a una fuerza que hay aquí en el territorio. Solamente lo que yo he hecho es algo que se me ha permitido hacer, de poder contar un poco lo que significa nuestro Ñen Truful Truful, y es eso, nada más que eso. Pero como digo, yo creo que todas las mujeres que tenemos la conexión y reconocemos el valor que tiene la Mapu, la tierra y el lugar donde habitamos, debiéramos estar también haciendo esa defensa de diferentes formas. Todas podemos hacerlo también. Ya. Y bueno, aquí puse un poco la participación que durante la historia, durante el tiempo, las mujeres también hemos tenido en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el territorio, lo mismo que mencionaba yo recién, muchas mujeres que hoy en día incluso no conocemos, quizás están hoy en día trabajando para defender su territorio a través de diferentes espacios, ¿cierto? Del reunirse, del conversar, del compartir su conocimiento, de enseñarle, por ejemplo, a las niñas, a los niños, qué significa el respeto por la tierra, por la naturaleza. Estamos en un momento crítico en relación al agua, al estado en el que se encuentra hoy el año Quemapo. Si no reconocemos eso hoy día como personas, como mujeres, como hombres, la verdad es muy difícil que podamos esperar un futuro con esperanza para las generaciones más jóvenes. Aquí mismo tenemos una tremenda intervención en este tremendo río, que no es solamente un recurso natural, es una fuerza para nosotros los mapuches, es un ñen, un espíritu, es algo que habita ahí y que nos mueve y que nos traspasa a todos. Aunque no seamos mapuches, también estamos habitando este territorio. Entonces, reconocer eso es lo primero que debiéramos hacer. En el espacio familiar, lo mismo que mencionaba Denantito, hoy en día también las mujeres estamos tratando de reeducarnos primero a nosotras mismas, ¿sí? Sacarnos también ese machismo que llevamos todas de alguna manera, como nos educaron, ¿cierto? Desde cómo le servimos el mejor plato al hombre en la casa, hasta cómo también tenemos el derecho de opinar y decir lo que no nos parece frente a los hombres o a las mujeres.
Y eso es un trabajo que se hace en el hogar. Y es un trabajo que ha costado, es un trabajo que a lo mejor algunas personas todavía no lo han hecho, pero que en algún momento se va a tener que hacer. Porque nosotros vamos a llegar a una edad, pero vienen otras generaciones. Y esas generaciones nos van a exigir en algún momento eso. No podemos enseñarle a nuestras hijas lo mismo que nos enseñaron a nosotras de la misma manera. Hay que verlo de otra manera también y enseñarles a ellas que también tienen la misma fuerza que pudieran tener los niños, por ejemplo. Yo como profesora lo veo a diario en la escuela. El trato que tienen los niños hacia las niñas. ¿Le enseñamos a los niños a respetar a las niñas? ¿O le enseñamos a las niñas a que tienen que portarse bien, que no tienen que dejar que, por ejemplo, las toquen, ¿cierto? Pero a los niños le transmitimos lo mismo, le transmitimos el mismo valor que debieran tener y el respeto hacia las niñas. Esa es una tarea que también tenemos que hacer en el hogar. Desde ahí comienza todo. Yo lo digo porque soy profesora también y lo veo a diario. Muchas veces, por diferentes razones, los papás, las mamás, las familias, le dan todo el rol, ¿cierto?, a las profesoras, al espacio educativo, para que ellos eduquen a los niños. Pero la educación primera viene del hogar. Eso. Bueno, en educación, también ahí vemos el caso, por ejemplo, de la Lamien Elisa Loncón, que ella tiene un tremendo currículum, siempre ha estado trabajando en educación y ahora está ahí en un espacio político muy importante también, que se relaciona con el último punto también. Cuando hablamos de política, lamentablemente a veces creemos que política, digo, es estar en el lado de un partido solamente, ¿cierto? Un partido político, pero la política también es esto, es también conversar y dar a conocer mi punto de vista y entender también el punto de vista del otro o de la otra. Bueno, desafíos, yo lo puse aquí como desafíos actuales para la valoración y el respeto de las mujeres en todos los territorios. Nosotros hoy día estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, pero la verdad es que esto debiera ser a diario, debiera ser un trabajo diario, debiera ser algo que esté en nosotras desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos vamos a acostar. No solamente que quede en un día, ¿cierto? Esto debiera ser una práctica social, una práctica familiar, una práctica de territorios. Darle ese valor y ese respeto a las mujeres. Muchas veces aquellas personas, por ejemplo, que tienen más conocimiento, se les hace participar de muchas acciones, de muchos eventos, pero la verdad es que también ahí debiera haber un trabajo hacia cómo también nosotros damos ese espacio a esas mujeres, pero en otros ámbitos, ¿cierto?, o en otros momentos. Y eso tiene que ver con el reconocimiento, reconocer, por ejemplo, que toda la mujer, todas las mujeres que estamos hoy en día, no solamente indígenas, sino que también no mapuches, por ejemplo, que todas las mujeres somos portadoras de conocimiento, todas tenemos un kimun. Vamos a esperar que la lamien pase nomás. Adelante. Como decía entonces, todas las mujeres tenemos un conocimiento, un kimun. Nacimos con un kimun. Y ese kimón tenemos que lograr desarrollarlo y compartirlo además. Por otra parte, toda mujer tiene capacidades únicas que pueden ser aplicadas en todos los ámbitos, lo que mencioné delante, en la política, en el arte, en la cultura, en los negocios, ¿cierto? En cualquier ámbito, nosotras también tenemos habilidades para desarrollar ahí, en esos espacios. Y finalmente puse acá, solamente ejemplo, ¿cierto?, que se debe reconocer y abrir los espacios de participación a las mujeres. Pasa también, yo creo que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, digo, ¿cierto?, una sociedad todavía machista, donde muchas veces es el hombre primero el que habla porque es hombre, solamente porque es hombre. Pero, por ejemplo, aquí yo reconozco a muchas somos que son un tesoro, pudiéramos decir, ¿sí? Por ejemplo, aquí la Lamien Filomena, yo la conozco de hace mucho tiempo, a través de mi Ñuquén Tuyén, Orfelina Melillán, que fue también una mujer defensora del territorio, que trabajó para la valoración, ¿cierto?, de la mujer desde ahí, desde Sulelfún, en el Guillatún, ¿cierto? Y bueno, ya no está en esta tierra, pero dejó ahí hartas semillas, así que estamos hoy día trabajando para eso. Y algo que es
fundamental y que esto, bueno, yo creo que esto es la base de todo lo que, el camino que debiéramos estar haciendo las mujeres, que tiene que ver con el autorreconocimiento, con nosotras mismas, valorarnos, reconocer que somos mujeres con conocimiento, con un poder también, y si no tenemos esa autovaloración, difícilmente también vamos a poder lograr que el otro pueda reconocer eso. Es un trabajo personal, un trabajo que se da también a nivel familiar, como ya mencionaba. Y en ese sentido, por ejemplo, creo yo que todas las mujeres tenemos una relación y una vinculación con el territorio, que es distinta. Por eso hay tantas mujeres que son la huentuchefe, que conocen la medicina, las plantas. No es casualidad que seamos las mujeres las que tengamos quizás más conocimiento de eso. Hay hombres también que lo tienen, pero las mujeres en sí tenemos una conexión distinta a través de los sueños, los peumas que decimos nosotros, a través de cómo nos relacionamos también con otras mujeres, el aprender a no compararme con la otra, ¿cierto? A no ver a la otra como, ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra, ya, pero lo voy a recordar. Valorar, ¿cierto?, a la otra que está conmigo y valorar también lo que yo puedo entregar en esas relaciones. Todas las mujeres también tenemos una participación fundamental en los procesos de formación y educación. Volvemos un poco a la idea que compartí antes, que somos nosotras principalmente las que estamos en la crianza, por ejemplo, las que podemos encaminar hacia el camino del respeto, la autovaloración, o hacia el otro lado también. Somos nosotras las que educamos, nuestras abuelas educaron también. Y insisto, tiene que ver también con esta sociedad que tenemos, que todavía es muy machista, ¿cierto? Donde todavía vemos cómo nuestras mamás o nuestras abuelas en algún momento criaron así a los hijos y a las hijas, siempre dándole un poco más de valor a las niñas, perdón, a los niños que a las niñas, y eso todavía se da. Entonces, ese también es un trabajo, creo yo, por eso lo puse como desafío. Creo que hay harto más que conversar, justamente se terminó la presentación, así que quedamos ahí. Hay harto que conversar, hay harto que trabajar como mujeres primero que todo, como hombres también, y bueno, dar las gracias también al equipo intercultural, ¿cierto?, que está gestionando esta actividad. Sí me gustaría, porque aquí hemos hablado también a través de nuestro alcalde, ¿cierto?, de que estamos trabajando por revalorar también y visibilizar al pueblo mapuche, que es un pueblo que habitamos aquí hoy en día, que estamos haciendo muchas cosas, estamos en muchos espacios. Me gustaría que en otros momentos también pudiéramos saludar en Mapuzungún, practicar un poco más el mapuche sungún. Me gustaría también agradecer a, no me acuerdo de su nombre, pero yo la conozco a usted, que ella siempre ha hecho trabajo artístico, ¿cierto?, que es una manera muy educativa y muy importante también a través de las artes, enseñarles, por ejemplo, esto a los niños y a las niñas. Ojalá que esas niñas, igual que están participando hoy en la agrupación, también tengan el respaldo en sus hogares para enseñarles que hay un conocimiento mapuche ahí, que como niñas mapuches también hay prácticas que debiéramos estar realizando y participando también como mapuche. Eso, yo creo que hay muchas cosas más que conversar, darle las gracias nada más. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, espero que ahora salga en el NUCHAM, ¿cierto?, la conversación, algunas ideas para que podamos ir también avanzando en este conversatorio. Fente mañun compuche, puñañapu, papay, neguento leimón, tamón lonco, tamón piuque, tamón ropu, femechimaita, huichapain, taín kimón, taín somón neguent, taín kumera kisuam, femechimaita, kumé molita, moñen, tofa chimapumó, tofa futarukamó, ya imama po Piñelu, Melipe Bunco. Tente mañana. Agradecemos a Murfén Melillán, ¿cierto?, su intervención. Mire, en estos momentos vamos a realizar un cambio en el libreto, porque las condiciones climáticas no nos acompañan mucho.
En esta ocasión nos acompaña un grupo de danza de la vecina comuna de Cunco, el Ballet Folclórico Inclusivo, que lo dirige don Álvaro Ojeda. Tienen preparada una presentación de cuadro de fantasía mapuche. Les voy a pedir que nos traslademos al frontis de la municipalidad. Porque, sí, por eso. Porque va a llover. Va a llover, entonces vamos a hacer este pequeño cambio. Vamos. Con nosotros pertenecen al Ballet Folclórico Inclusivo de la comuna de Cunco. Nos presentarán un cuadro de fantasía mapuche. Su director es el señor Álvaro Ojeda. ¿Cómo lo tiramos? La copio ahí un poco. No sé. Por si se mueve el pendiente. ¿O con este? Ahí, ahí sí. No sé, ahora. Son siete. ¿Se voy tirando de uno? Tíralo. Fantasía mapuche, una adaptación musical de danzas mapuches
demostración de sentimientos, movimientos adaptados corporalmente con sus sonidos de cultrún y trutruca, demostrando su fortaleza, coraje, libertad del pueblo mapuche, que lucha día a día por su gente y su identidad cultural. Agradecemos a estos jóvenes. Pegüen, del Pegüen.
Hablar con Isidro, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan. Camina la noche para el día con tamal y rebozo, trae loco y culpón, y hasta los enfermos de su actitud. Aumenta las filas de aquel día con, de aquel día con, de aquel día con. Es hora del
abracemos al hermano con una amistad sincera, que germine la semilla de una paz duradera, que tutucas y guitarras anuncie la primavera. Somos gente de la tierra, del comido y del pecuen, de cultures y trutucas, del canelo y el laurel. Somos gente de la tierra, del copigo y del pehuen, de cortunes y trutucas, del canelo y el laurel. Somos gente de la tierra, del copigo y del pehuen, de cortunes y trutucas, del canelo y el laurel. Brindémosles un caluroso aplauso a estos jóvenes. Destacar que cada danza simboliza parte de la cultura mapuche. Destacar también que este ballet folclórico es inclusivo. Tiene integrantes desde los 5 hasta los 47 años. Muchas gracias. Ahora nos trasladamos, ¿cierto?, para continuar con el conversatorio.